La doctora Vidalgo Fidalgo cuenta, como comprenderán, con un amplio currículum. Le señalaré el resumen del resumen del mismo. Es ferrolana de nacimiento, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago, diplomada en Genealogía y Nobiliaria por el Instituto Ortiz de Zúñiga, suficiente investigadora en la Universidad de Sevilla con sobresaliente cum laude, doctora por la Universidad de Sevilla en Historia del Arte, ponente en la Universidad Internacional Meléndez Pelayo de Santander. Durante más de 30 años, alumnos de bachillerato en Andalucía han recibido sus clases, actualmente titular en el Instituto Fernando Herrera de Sevilla, ciudad donde tiene fijada su residencia, pero además ha contribuido en una importante labor investigadora en pintores como Abelardo Miguel, que fue objeto de su tesis doctoral, ensayos sobre la movida artística en la España de los años 80, y puede considerarse la máxima autoridad que hay en España sobre la obra del ilustrador español Juan Ferrándiz, que todos conoceréis, tal vez el ilustrador más difundido en el siglo XX. Es autora de un amplio estudio sobre la iconografía artística del general Menacho, el célebre gaditano que falleció en la batalla de Badajoz. Y sobre todo, y por lo que está ahí aquí con todos nosotros, que es por ser líder de todo un equipo de comunicación, redacción y publicaciones de texto del pintor de batallas. María está considerada en la actualidad la máxima especialista en la pintura de Augusto Ferrer Dalmau, es la comisaria de sus exposiciones. Ha publicado más de un centenar de trabajos escritos sobre su obra en distintos medios y más de 120 conferencias al respecto. Como es lógico, será una de las figuras principales docentes del Máster de Pintura Histórica que promoverá la Fundación Ferrer Dalmau a partir del año 23-24. Entre otros premios y distinciones, la doctora Fidalgo es socia de honor del Círculo Europeo de Bellas Artes, miembro correspondiente de la Academia Andaluza de la Historia, y este año, en el 2022, ha sido galardonada con el Premio de Periodismo y Literatura Camilo José Cela. Es asidua en programas de documentales de radio y televisión, le han podido ver en programas culturales de Onda Cero, Canal Sur, Radio Televisión Gallega, abordando principalmente aspectos históricos en general y de la milicia en particular. En 2013 inicia su actividad como columnista y analista cultural en la prensa escrita y digital, tales como Mundiario, ABC, Ya, Faro de Vigo, Sevilla Información, etc. Participa junto a ilustres escritores como Javier María o Almudena Grande, recientemente fallecidos, Juan Eslava Galán, Juan Manuel de Prada o el propio Pérez Reverte en la famosa y prestigiosa revista literaria de habla hispana Zenda. Aparte del ya citado texto del pintor de batallas, es autora también de varias obras dedicadas a la pintura del artista. En la actualidad prepara un libro sobre el escultor Salvador Amaya, así como prólogos y coautorías en diversas publicaciones relacionadas con el arte. Doctora Fidalgo Casares, María, bienvenida a nuestra academia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por venir. Prometo que podáis llegar al Real Madrid, que es a las 9. Prometo no extenderme mucho, pero creo que la ocasión lo merece y ver a Ferrer Dalmau siempre es un paseo por lo mejor de la pintura. Muchas gracias a la Academia por haberme invitado. Pero bueno, yo en San Fernando me siento como en casa, soy de Ferrol. Con lo cual no tengo más que decir, siendo de Ferrol me siento aquí como en casa. No sé si es la mejor conferencia que vais a oír, pero más bonita que esta, pocas. Eso lo puedo asegurar. Y bueno, qué mejor que el cartel. Mira qué cartel me han hecho, qué cartel. Con ese cuadro Mi Bandera, que estuvo aquí en San Fernando tanto tiempo, habéis hecho buen cambio, ¿eh? Con el Glorioso. Pero este era especial. Este era especial. Además, aunque no se ve, esa bandera que tanto nos identifica, que en ese cuadro, además, pues yo creo que lucía con luz propia, porque la bandera es uno de los símbolos que nos representan como españoles. Muchos patriotas cada vez que nos sentimos muy emocionados con la bandera, pero desgraciadamente España es de los países que más se la desprecia, se ningunea, se la oculta, incluso en algunas regiones de España ya mejor ni hablar. ¿Qué pasa con nuestro himno? Pues casi un poco lo mismo. Los patriotas cuando lo oímos, y además fuera de contexto a mí me pasa, además me enteré el otro día, por cierto, que eso de poner la mano, que eso lo ponían los españoles hace 100 años, que eso nos parece muy americano, pero eso por lo visto habría que resucitar esa costumbre. Pero es verdad que el himno genera en algunas regiones pues lo mismo, ninguneo, desprecio.
La religión atacadísima, aparte de la idiosincrasia española, aunque afortunadamente la religión, es verdad que España cada vez es menos católica, pero las costumbres religiosas siguen superpotentes. De hecho, el turismo penitencial, que se llama ahora, la Semana Santa, se arrastra más gente que nunca. El 99% de los españoles siguen poniendo nombres católicos a sus hijos. Y la gente que se casa de blanco en las bodas civiles sigue optando por el blanco. O sea que todavía lo que es las costumbres religiosas sí que siguen, es normal. Luego la lengua, que vamos a hablar de la lengua. Es el único país donde la lengua oficial, la lengua que no reconoce la Declaración de Derechos Humanos, está perseguida oficialmente en varias comunidades. Es la única nación del mundo donde la lengua oficial no es la oficial para los topónimos. O sea, una cosa casi surrealista. Y luego la historia común. La historia común que nos une como españoles, hoy se le llama el relato. No sé si lo habéis oído mucho, lo del relato, el relato, el relato. No tiene relato. ¿Nos tenemos que inventar un relato? No tenemos relato. Pero claro, es que el relato necesita imágenes del relato. Y España ha tenido muy pocas imágenes del relato. ¿Cómo es posible que España, con lo que hemos sido, tengamos tan pocas imágenes de ese relato que nos une como españoles? Pues muy sencillo. Hoy esto es lo que nos representa. Si queréis podéis bajar la luz, o se ve bien. Hoy muchas veces con imágenes como estas, como nos sentimos españoles, cuando gana Nadal, cuando hay un partido de fútbol, o incluso en nuestra Semana Santa, sobre todo cuando salen los pasos y toca el himno español, la marcha real. La verdad que es de las cosas más emocionantes que como españoles nos puede... Pero eso nunca fue así. ¿Por qué España no tenemos esa pintura de historia, de batallas? Tenemos, pero muy poquita. ¿Pero eso por qué? Pues muy sencillo, porque normalmente la pintura de historia era propaganda. Propaganda de las naciones, de los grandes que eran, los potentes que eran. Solo no necesitábamos eso, si éramos dueños de norte a sur y de este a oeste. A España no le hacía falta ninguna propaganda. Era una evidencia empírica lo que teníamos. No nos hacía falta hacernos propaganda. Pero es que, otra cosa, nuestros gobernantes eran tremendamente católicos. Ya sé que hoy cuesta, con el presentismo, cuesta imaginar, pero que esta gente, los católicos de antes, eran el motor de su vida. Entonces, nuestros reyes españoles, que eran monarcas católicos, entre la vanidad, el autobombo y el de presentarse muy victoriosos, había una frontera muy difusa. Entonces, tampoco nuestro Felipe II, hay más que verlo de negro, nosotros somos, no hay más que pedir un rey, pero que huyeron un poco de esa imagen de autobombo de otras naciones, porque la vanidad tiene una frontera muy difusa. Luego, justificar nuestro poder. Nosotros no teníamos nada que justificar. Todos nuestros territorios eran o bien por herencia o bien por justificación papal, que era la máxima autoridad del mundo mundial. O sea, que nosotros no invadimos nada que no fuera de forma violenta. O fue por una concesión del Papa, que era, en esos tiempos era la máxima autoridad, o era por derechos legítimos de sucesión. Pero la pintura religiosa nos definía como nación. Si vamos al Museo del Prado, que el 90% es pintura religiosa, es España el Museo del Prado. Tú vas a la National Gallery o vas al Louvre, ahí esas naciones, pues es una historia de un saqueo, de unas expansiones, pero tú vas a una sala del Museo del Prado y miras a todas partes y tú ves España, porque la religión era parte consustancial a nuestra propia existencia. Yo sé que es complicado para la gente joven entender eso, pero es que era así. Era el motor de ser español, el ser católico. Y luego la identidad nacional. Esto de la identidad nacional, esto es tremendo, tremendo, porque que es identidad nacional. O sea, es que España nunca le hizo falta. Yo entiendo que Italia, que tenía dos telediarios de nación, bueno, fijaos a Biden antes de ayer felicitando a Italia por el descubrimiento de América, que ya es el colmo, que fue el otro día. Yo entiendo que Alemania e Italia pues tuvieran que tener una historia de nación, pero entonces, ¿qué historia tenemos desde Pelayo hasta desde los visigodos? Entonces no nos hacía falta justificar nuestra identidad. Aún así tenemos ejemplos fantásticos de pintura de historia, muy poquitos pero muy potentes, bueno, como este cuadro maravilloso, el de la rendición de Vera, o este que se cree que es el primer cuadro moderno de la historia de la pintura, que es el fusilamiento del 3 de mayo en el Príncipe Pío. Pero tenemos muy poco más, ¿eh? Muy poco más. No, poquito más, muy poquito más. Pero hasta que apareció esta señora, Isabel II, aquí la tenemos. Yo a mis alumnos siempre les pongo la fotografía original de ella, porque tuvo la mala suerte de que apareció la fotografía en su reinado. Entonces, claro, la gente vio cómo era de verdad. Esta es una fotografía de verdad de Isabel II.
Pero bueno, fue una monarca muy controvertida. Para mí hizo dos cosas fundamentales buenas. La primera, fundar la Guardia Civil. O sea, ya por eso ya queda exonerada de cualquier maldad. Pero de repente hace las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Ella, en el año, la década de los 50, se inventa unas exposiciones donde los pintores acudían con cuadros a competir. Y la pintura de historia se convierte en el género por excelencia. ¿Por qué? Porque tenía unos paisajes estupendos, una figuración fabulosa y encima tenía un mensaje moral. Con lo cual los pintores de historia empezaron a estar pues, muy cotizados. Hay cuadros imprescindibles, como este de Dios Corpuela, que está en La Coruña, pero que todos conocemos, que son de la gran pintura del siglo XIX. En el siglo XIX hicieron más de 2.000 cuadros de pintura de historia, apoteósicos, pero de todo, de Pelayo, de Romano, de Viriato. Bueno, además de unos tamaños, están la mayoría en almacenes guardados. Son unos cuadros, además, despreciados. Los historiadores del arte dicen que esto es pintura de cartón-piedra, que es un teatro. Bueno, mejor no digo nada. Bueno, o este maravilloso de Testamento de Isabel, cuando habla de los indios y se anticipa en la Declaración de Derechos Humanos 500 años al resto del mundo. O este cuadro de un romanticismo brutal, que es Doña Juana de Castilla, llevando el féretro de su marido de comitiva porque no quería enterrarlo, ya quería seguir con su marido, aunque estuviera lleno de gusanos y tal. Pero bueno, ahora dicen que no estaba loca, pero ¿cómo no estás loca después de esto? Pero bueno, y el apoteósico, que es el cuadro favorito de casi todo el mundo, que es el fusilamiento de Torrijos. Fijaos la potencia que tiene el arte, que Torrijos fue uno más de tantos que dieron golpes de Estado, o pronunciamientos, como se llamaban entonces, pero este cuadro se quedó en la memoria colectiva. Bueno, pues todos estos cuadros fueron durante años, bueno, hasta hoy, despreciados, ninguneados, metidos en almacenes, que es una pintura de cartón, que es ir a teatros, o sea, cuando fue la única pintura que recogió la historia de España. Pero ¿por qué esta señora le dio por fomentar este tipo de pintura? Pues hay todo tipo de teorías. Bueno, hay una que es despreciable, que la voy a contar, pero esto, ahora resulta que el máximo experto en esta pintura, que se llama Tomás Pérez Bejo, este señor dice que España en el 19 tenía que construirse como nación y que entonces estas pinturas servían para construirse la nación. ¿Pero cómo construirse la nación? Historia de la invención de una nación. ¿Pero cómo que la invención? ¿Cómo que la invención? Si llevamos siglos y siglos y siglos de nación. O sea, España nunca tuvo que demostrar ninguna que era una nación, porque todos sabían que era una nación. Hoy nos cuentan esto, pero esto no es verdad. Yo voy más por aquí. Esto es una teoría mía. Yo pienso que, sabéis que Fernando VII se casa 4 veces, lo sabéis, con la primera no tiene hijos, con la segunda ni con la tercera, pero con la cuarta tiene 2 niñas. Pero claro, estaba la ley sálica prohibía que las mujeres, entonces el heredero natural, legítimo, era su hermano, Carlos, aquí lo tenemos. Pero aquí tenemos a Isabel con su madre y con Carlos. El hecho de muerte, ya lo sabéis, él cambia la ley, la pragmática sanción, y dice que no, que la heredera es la niña. Eso nos trae unas guerras terroríficas en España, 3 guerras para algunos, 4, para mí 4, pero 3 guerras por lo menos, 3 guerras carlistas que tuvieron más muertos que la Guerra Civil Española, las guerras carlistas. Y en cierta manera, Isabel tenía que hacerse heredera dinástica de esos reyes anteriores. Ella no quiere justificar su legitimidad en la guerra. De hecho, no hay casi cuadros de guerras carlistas en la época de ella, pero sí como descendiente legítima. Pero, sin embargo, siguen diciendo que los cuadros del 19 eran para construir la identidad. Yo, eso no, pero lo otro sí. Lo de construir un régimen liberal puede ser que sí, que el liberalismo español en el 19 quisiera ser heredero de esa historia grandiosa que tuvimos antes. Pero bueno, llega el año 98 y sabéis que entra en descrédito todo esto. Esa frase deleznable de echar no sé cuántos cerrojos al sepulcro del Cid, no sé si os acordáis de esa frase que dijeron los regeneracionistas, pero bueno, además llega la vanguardia. La vanguardia llega con una nueva forma de expresión. A ver, al principio tiene su sentido, ya aparece la fotografía, con lo cual ya no hay por qué representar la realidad como era. Ya ahí se pueden buscar nuevos caminos y aparece la vanguardia. Pero es que la vanguardia llega arrasando, o sea, la vanguardia fagocita todo lo que hay y los pintores figurativos pasan al olvido más absoluto.
Pero el problema es que la vanguardia llega hasta hoy. O sea, hoy en el siglo XXI la vanguardia sigue arrasando. Y, bueno, esta señora que tenemos aquí, Marina Abramović, es el premio Princesa de Asturias de las Artes de este año. Su gran obra es sentarse en esa banqueta y que la gente que hace cola se sienta un ratito. Esa es la gran obra del premio Princesa de Asturias de este año. Por supuesto, nos ha costado decenas de miles de euros a los contribuyentes, y esta es la gran artista. Sentarse, bueno, tiene otra que se tumba en una camilla y también la gente se tumba en la camilla. Eso es la performance, ¿eh? Esa es la señora. Pero es que, bueno, lo siento por ellos, pero es así. Estos son los reales caballeros maestrantes de Sevilla, la nobleza más rancia que existe en Andalucía. Pues esta es la gran obra que han comprado, la última obra que han comprado. El artista, y lo vemos aquí, un coreano, aquí lo vemos, o norvietnamita, no, norvietnamita, survietnamita, no, de por ahí. Bueno, aquí lo veis, como veis, además tenía tanto trabajo que le ayudó su padre para hacer los cuadros, porque como veis tiene un trabajo tremendo. Bueno, pues aquí están los señores maestrantes, que como sienten que ponga esta foto, pero salió en el ABC, salió en el ABC. Yo a veces cuando veo esto digo, esto es el traje del emperador. O sea, es el traje del emperador, tiene que aguantar el tipo ahí diciendo, esto es una basura, pero ¿quién se atreve a decirlo? Claro, no se atreve nadie. ¿Por qué? Pero aquí está el famoso cuadro, y esto representa, bueno, si leéis el texto es maravilloso, el colonialismo, la intolerancia del hombre en el destino. Aquí. Bueno, pero es que en el siglo XXI la pintura de historia, de la que vamos a hablar ahora, no solo tiene la dictadura de la vanguardia, sino encima tenemos una tesitura sociológica muy hostil. ¿Por qué? Primero, Felipe II, facha. La conquista de América, fascista. Tal, franquista. O sea, cualquier cosa que huela antiguo, huele como a naftalina y huele como una España terrible y es franquista. Luego encima, la leyenda negra, que todavía hoy sigue existiendo. Bueno, el otro día Obama, le preguntaron a Obama, ¿qué fue lo peor, la mayor tragedia de la humanidad? Y dice Obama, la esclavitud negra. Y la Inquisición Española, dijo de segunda, la Inquisición Española, pero, o sea, ni holocausto nazi, ni los 100 millones de muertos de marzo, no, no, la Inquisición Española, o sea, la leyenda negra sigue en vivo. Luego el presentismo histórico, o de juzgar el pasado, como le digo a mis alumnos, con las gafas de hoy, claro que no se puede. Pero luego encima el buenismo, no, cuando vamos al extranjero, nuestros militares van al extranjero, van a misiones de paz. Hay que decirlo de paz por delante, ¿eh? Porque si no... Menos mal. Con lo de Ucrania, afortunadamente se ve lo que es una guerra justa, menos mal, ¿eh? Pero si no, cualquier cosa que hubiera guerra era algo completamente a criticar. Y luego el discurso anti-español, el discurso anti-español. Bueno, lo acabamos de ver en ese libro que os he enseñado de la invención de España. Pero es que ahora dicen, no, España nació en la guerra de independencia. No, nació... O sea, ¿Cómo que nació? Pero es que nunca nadie se había planteado el surgimiento de España como nación. Pero ahora es continuo. El majadero ese que dijo lo de nación de naciones. ¿Pero cómo que nación de naciones? Bueno, pues aquí está. Bueno, pues en esa tesitura, por unas circunstancias adversas, por no decir hostiles, nace este señor, ¿eh? Este señor, bueno, nos ha tocado la lotería, ¿eh? A los que nos gusta la historia, el arte, la milicia, tenemos a este señor, solo, ¿eh? Este señor... que empieza a pintar a una edad atípica, porque es mayorcito cuando empieza a pintar. Luego encima es autodidacta, porque no va a ninguna academia ni nada, y encima tiene una técnica rancia, porque dibuja, colorea, hay perspectiva, hay líneas de fuga, eso es rancio. Ahora lo que se lleva es el impacto en el espectador, el mensaje, el concepto. Pues no, el señor pinta, ¿eh? Y encima además un género solo tiene que pintar batalla, ¿quién se le ocurre? Y luego encima, independiente, a este no lo invita ni el arco, ni los ayuntamientos, ni las efemérides artísticas. Este va por su cuenta. Y luego encima, un mensaje incorrecto, reivindica el orgullo por la historia de España. Bueno, esto, bueno, pues tengo la suerte de que existió. Bueno, cuando empieza como paisajista. Bueno, tiene una historia interesante, pero es que si no, no llegó al final. Pero bueno, como pintor de verdad, empieza como paisajista. Yo muchas veces digo que como paisajista no tenía personalidad. A él no le gusta mucho porque dice, son muy buenos mis paisajes. Digo, sí, son muy buenos, pero yo ahí no lo veo. Yo veo un gran paisajista. Podría ser incluso Antonio López. Sí, podría ser Antonio López. Pero le vino estupendo haber sido paisajista porque eso le hará hacer las escenografías que vamos a ver después, que armarán todo el armazón de su figuración.
Enseguida, en sus primeras exposiciones, cuando ya tiene bastante éxito como paisajista, le pide a su marchante introducir dos cuadros de carlistas. A él siempre le había gustado pintar soldados, caballos, y su familia era carlista. Y entonces empieza a meter estos cuadritos en sus exposiciones. Y ve que tienen, pues, bastante éxito. Y empieza a vender, También está en Cataluña. Y va forjando lo que es su estilo y su temática. Primero, su familia es carlista, y su abuelo era comandante de caballería. Y por otro lado, pues él reconoce que leyó mucho el Capitán Trueno, Robert de Alcázar y Pedrín, y esos tenían valores: el honor, la responsabilidad, el deber, salvar al inocente. Bueno, pues esas cosas pues le van quedando a un niño y le van quedando ahí. Y luego, además, su madre era una gran lectora y le obliga a leer los episodios nacionales. Bueno, mira, aún así fue un estudiante, vamos a decir, irregular. Y él también reconoce en las películas del oeste mucha influencia, que ya lo veremos, en sus cargas de caballería, que muchas veces se ve, ya John Wayne mediatizado en Primo de Rivera, pero tiene esa postura de John Wayne, y todo esto va marcando su temática. Él decide un momento dado que él quiere ser pintor de batallas, y entonces se va de Barcelona y se va a vivir a Valladolid. En Valladolid, además, va continuamente a pintar a la academia, y se hace muchos amigos militares, y ya empieza su carrera de pintor de historia, de una manera primero discreta, pero va empezando a hacer series de caballería. Igual lo habéis visto, tiene muchos libros de caballería, de la Guardia Civil, caballería de Napoleónica, caballería, unos cuadros estupendos, y empieza a diversificar, no solo carlistas, porque el carlismo en su pintura es su género primigenio y el que tiene más alma. Si algún día vuelvo por aquí a dar una conferencia de la pintura carlista de Ferrer Dalmau, es apoteósica. De la pintura carlista, yo creo que quizás ha sido mejor que pinta. Y el cambio en su vida viene cuando conoce a Pérez Reverte y le encarga el famoso cuadro de Rocroi. Bueno, Rocroi, sabéis que es la última escena de La Triste, y es cuando ya hay un antes y un después en su pintura, y cuando Pérez Reverte le pone el sobrenombre de pintor de batallas, que no tiene nada que ver con la novela de Pérez Reverte, le pone pintor de batallas. Y por aquí lo tenemos con Pérez Reverte, con vuestro cuadro, el que tenéis aquí en San Fernando, pintando glorioso. Y hará lo que se llama la trilogía de los tercios, que es el Rocroi, el Camino Español y el Milagro de Imper. Son tres cuadros imbricados en la identidad española, en el Imperio Español, que marcarán un antes y un después, y nos damos cuenta que estamos asistiendo a algo especial. Y bueno, este cuadro, yo creo, conocido por todos los que nos gusta la historia, con esa bandera de Borgoña rutilante, con ese tercio que está aguantando, que saben que van a morir, pero mueren con pundonor y con honor, aquí los veis. Bueno, es un prodigio de cuadros, no me puedo parar en cada uno, pero bueno, además sabéis que está aquí, está Pérez Reverte, está Viggo Mortensen, y está el famoso perro de Rocroi. Ahí veis el famoso perro de Rocroi, que es el perro que sabéis que ahora, bueno, en la estatua de los tercios que se va a levantar en Madrid, también hay un perro, también ha sido idea de Pérez Reverte. Bueno, aquí tenemos el famoso Camino Español, ese eje vertebrador que vertebró Europa desde Milán hasta Flandes, espectacular, donde van miles y miles de soldados, y aquí se ve pues un poco lo que era este camino, que hoy cada vez se cree más que vertebró las grandes ciudades de Europa. Y luego, por no decir, el Milagro de Impel. La españolidad de la Inmaculada. No sé si lo sabéis, pero la Inmaculada Concepción no es inmaculada hasta casi el siglo XX, hasta 1800 y pico. Y España fue la gran adalid de la defensa de la Inmaculada. Y es sobre todo por este milagro. Los militares que estáis aquí sé que lo sabéis de memoria, pero a lo mejor mucha gente no sabe que, bueno, es que si me paro, no lo puedo, pues que lo tengo que contar, que es tan bonito. Bueno, resulta que, bueno, sabéis, Flandes, Países Bajos, un destacamento español estaba completamente rodeado, se iban a morirse. Entonces, hacen una empalizada y al acabar sale una tabla. Eso es ningún milagro. En todas las guerras religiosas siempre se ocultan los símbolos. Que voy a decir a los sevillanos que la Macarena estuvo en un cajón escondida, debajo de una cama. Entonces, apareció la tabla. Y entonces, pues, lo consideraron una cosa, bueno, le rezaron preparándose para morirse, Pero esa noche hizo 28 grados bajo cero. Se sabe que hizo 28 grados porque cuentan las crónicas que eran el tamaño de tres picas, la profundidad de tres picas de hielo. Haciendo la actuación, si una pica mide 3 metros y medio, tantos metros había,
28 grados. O sea, fue un milagro porque en esa época no hacía nunca 28 grados. El caso es que todo se congeló, ellos salieron, salvaron la vida, ganaron la batalla y esa es la salida de Empel, la salida de ese manglar o de esa zona donde estuvieran ellos saliendo con la tabla. Esto fue un 8 de diciembre, esto es la Inmaculada, esto es la patrona de España y esto es la patrona del ejército español. Y por eso Ferrer Dalmau aquí ya está mandando un mensaje. Nuestro ejército, nuestra Inmaculada, está imbricada en nuestra propia historia. Y aquí lo tenemos. Es un cuadro maravilloso. Bueno, hay recreaciones en todas las ciudades, este cuadro. Si os fijáis la calidad del suelo, del barro, de todos esos tonos ocres, y solo va nuestra bandera de Borgoña allí, y prácticamente dos toques de rojo, pero es una sinfonía, una gama cromática extraordinaria, y una composición con una fuerza, yo creo, no me ciega la pasión, que es el mejor cuadro religioso, desde luego, de este siglo, con lejos de los demás. Bueno, esto lo escribió en 2008. Dije, las imágenes de Ferrer Dalmau serán para las próximas generaciones como esos antiguos cuadros de historia que están en el imaginario de todos. Lo escribí en 2008. Acepté la primera parte, pero me confundí totalmente. Porque es verdad que son, pero no para las próximas generaciones. Es ya. O sea, el otro día pintó Colón, ya está en todos sitios. Él pinta una obra y el día siguiente está. Jornadas, carteles, exposiciones, libros. Por las redes vuela. Se pasa a la gente en los cuadros nuevos. O sea, ahí me equivoqué. No es para las próximas generaciones. Es una cosa única. Él crea una obra y automáticamente se convierte en la iconografía del episodio. Esto nunca había pasado. Y comienza el fenómeno Ferrer Dalmau. Él empieza la gente a conocerlo, empieza a compartir sus cuadros en todas las redes. Y, bueno, está en todos sitios. Carteles, portadas en todas partes. Bueno, aquí lo tenemos con su majestad. Aquí está precisamente cuando se presenta glorioso. Aquí tenemos, ¿sabes que tiene las grandes cruces de la naval y la de tierra? Tienen las dos. Bueno, esto, nada, es muy curioso. Esto fui con mis alumnas a ver el SICAP, el Salón Internacional del Caballo de Sevilla. Y iba con mis alumnas, de repente miro arriba y digo, ostras, digo, este es el caballo de Augusto. Digo, oye, una cúpula de 50 metros. Digo, aquí está tu caballo. Ah, pues no sé nada. Dice, pero está bonito. Fue lo que me dijo. Digo, pues sí, está muy bien. Dice, no digas nada, sí, mi obra es de todos. O sea, es una generosidad, de verdad. Él comparte su obra con todo el mundo y en todas partes. A lo mejor habéis visto, bueno, este lo conocéis, ¿no? Que es Agustina, es un cuadro precioso tal. Y a lo mejor habéis visto en las redes a este. No sé si lo habéis visto, que esto corrió por todas las redes cuando lo de Madrid, sin hacer política, pero para que veáis la fuerza del impacto del cuadro, es ella, además mediatizada en el cuadro de Ferrer Dalmau. Bueno, aquí lo tenemos, él va ascendiendo su fama y el ejército español le pide que le acompañe a las misiones. Esto no había pasado con ningún otro pintor. Es el primer pintor que acompaña al ejército español en sus misiones del exterior. Estará en Mali, estará en Siria, estará en Líbano, estará en Irak, en Afganistán. Y aquí lo tenemos dibujando, él hará montones de álbumes de apuntes de los soldados españoles. Aquí lo tenemos de soldado, porque él dice que quería ir para ver lo que siente un soldado en primera línea. Y eso que le ayudaba mucho para luego pintar las expresiones de todos los soldados que pintará de todas las guerras de España. Bueno, aquí tenemos sus libros que se convierten en los libros de artista más vendidos del siglo XXI. Este escribió el 80%, pero el otro es mío entero, ¿eh? Este es nuestro mío entero. Los libros de artista más vendidos del siglo XXI. O sea, esto nunca había pasado. Bueno, y empezará una reivindicación de toda la historia de España desde el principio. Aquí tenemos a Pelayo, ¿eh? Este lo tiene un notario de Sevilla, este cuadro. Cada vez que voy a la notaría, digo, déjame ver el cuadro. Fijaos que Pelayo, por favor. O sea, yo creo que poco más se puede pedir un rey. Además, el alfa y el omega ahí en el escudo, que significa el principio y el fin. El fin del, bueno, el principio de la reconquista. Un término también que está tan depreciado, hay que decir, no sé, el avance cristiano. El avance cristiano. Aquí lo tenemos. Pero también tenemos la reivindicación de las Navas de Tolosa, que cuando los reyes españoles se vienen contra el infiel en la Gran Cruzada y vienen además, nos vienen a ayudar de todas las naciones, a ayudarnos contra el infiel. Fijaos, no, qué cuadro tan espectacular con los reyes de Navarra, aquí lo tenemos, de Castilla, que está. Pero también los almogávares, la corona de Aragón y su expansión por el Mediterráneo. O nuestro Boabdil, bueno, nuestro, bueno, sí, Boabdil, el último rey de Granada, aquí lo tenemos con ese escudo que luego además utilizará los tercios españoles.
o Isabel, Isabel la gran reina, nuestra gran reina, y con el cordobés a su lado, el gran capitán, y lo tenemos aquí, como el gran ideólogo de los tercios, como él, no, es un poco anterior a la creación de los tercios, pero como los tercios beben de todo su espíritu y toda su ideología. Bueno, mi paisano, el ferrolano, Pita da Veiga, aquí lo tenemos, el que recuperó la bandera de Borgoña en la batalla de Pavía, y que mucha gente no lo sabe, y es a partir de este momento cuando la bandera de Borgoña se convierte en la bandera que representa al Imperio Español, porque en Pavía Carlos iba con 300.000 banderas, los tantísimos territorios que tenía, y en el momento que esta bandera queda atrapada en el campo enemigo, mi caballero ferrolano se lanzó en misión suicida, recuperó el estandarte, y después cuando se gana la batalla se vio en esta recuperación como si hubiera sido la providencia. Y a partir de este momento de Pavía, 1525, es el inicio de la bandera de Borgoña como representante de todo el Imperio Español. Además, por cierto, mi ferrolano capturó a Francisco I, eso también hay que recordar. Bueno, iba con un andaluz también, con Dávila. Dávila, Urbieta, los tres capturaron, y dicen las crónicas, y todos por igual, dice la crónica. O sea, no sabe quién le tocó primero, pero mi ferrolano, ahí está. Bueno, aquí tenemos la entrada de Tenochtitlán, reivindicando lo que se llama el cruce de culturas, el encuentro de culturas. Aquí tenemos a Cortés, ya tenemos a los tlaxcaltecas que iban ayudándole, como siempre, remarcando que Cortés acaudilló una gran alianza de tribus contra los aztecas. Aquí lo tenemos, es un cuadro maravilloso, como sabéis. O este que tiene apenas una semana, tiene este cuadro, lo acabó, este es el desembarco de Colón. Aquí lo tenemos en la Española. Claro, si no existía España, ¿cómo lo puso la Española? Estaría mal de la cabeza. Y Hernán Cortés, ¿cómo le pondría Nueva España si España no existía? Bueno, pues aquí llega a Guanahaní, la Española, y aquí está Colón. Es una nueva iconografía, independientemente del hecho de la reivindicación de la conquista de Colón. Fijaos qué cuadro tan maravilloso. Fijaos esa playa, esos fondos. Incluso los marineros mogreños que están tirando del bote, la verdad que son soberbios, parece de la Croa. Bueno, aquí tenemos la reivindicación de España como la pionera de la globalización y la pionera de la vuelta al mundo. España y el Cano. Magallanes estaba naturalizado español, pero no pensaba dar la vuelta. Es la idea del Cano, el que decide, yo no vuelo para atrás, yo me lanzo para ir hacia adelante. Y aquí tenemos al Cano, aquí lo veis, cuando deja su penúltima nave y arranca con la nave Victoria para hacer historia. Aquí lo tenemos, es un cuadro, como veis, maravilloso. O el Cañón del Colorado, la reivindicación del papel de España, no solo en América, sino en la exploración de territorios. Aquí me contó una amiga el otro día que estuvo al Cañón del Colorado, que hay un cartel que dice, este es López de Cárdenas, que dice, Dios mío, esta barranca es más profunda que tres veces la Catedral de Sevilla. Y dice que lo pone allí en el cañón. Y al sevillano y venía orgullosísimo, mira que ponía el cañón. Pues aquí, lo que os digo de cuando era paisajista, ese bagaje de paisajista, cómo le sirve para cosas como esta. La verdad que es un cuadro donde se ve lo del hombre y el destino, el hombre es insignificante con la magnificencia de la naturaleza, o sea, cómo va transmitiendo el orgullo por estos españoles, estos españolitos de a pie que estaban allí. O sea, esto parece, casi, si nos lo cuentan no lo creeríamos, pero fue verdad. O, bueno, aquí tenemos el odiado, oprobioso Felipe II en su máxima grandeza, ahí está en San Quintín, aceptando la rendición de los franceses. O nuestro Cervantes el Lepanto, ¿por qué Cervantes tiene que salir siempre viejo, con esa cola blanca? Y era un soldado, un apuesto soldado de los tercios. Aquí lo tenemos en Lepanto, aquí lo tenemos, es un cuadro soberbio, como veis. O reivindicando también Gibraltar, este es el último gobernador de Gibraltar, cuando se firma el Tratado de Utrecht, el último gobernador, aquí está, con el peñón, y está con una imagen como entre de nostalgia, de melancolía, y a la vez de sentimiento, de robo, pero bueno. Bueno, y este que es el último que hemos presentado, lo presentamos hace unos días en Algeciras, que es una batalla de la que mucha gente ni se acordaba, que es la batalla de Algeciras, pero gracias a este cuadro, todo el mundo se va a acordar de esta batalla y la gente va a hablar de la batalla de Algeciras. Porque Ferré Dalmau tiene esa capacidad de resucitar cualquier episodio que la gente no conocía. ¿Y esto dónde fue? ¿En Algeciras? ¿Y en qué año? ¿Y por qué fue?
Este, aparte, es un prodigio de composición, porque fue complicadísimo lo de articular el primer fresco, de la primera, el primer frontal de tierra, con el impacto de ese mar y esas 15 naves de diferente envergadura y diferente distancia. No me puedo parar en el cuadro, pero hace poco lo vimos, os animo que vayáis a Algeciras, porque es un cuadro que merece la pena. Bueno, que la reivindicación de nuestro papel en la independencia americana. Los americanos siempre se acuerdan de los franceses, pero nosotros dimos mucho más dinero, mucho más armas, estuvimos mucho más presentes allí. Aquí tenemos a nuestro Gálvez, el malagueño en la batalla de Pensacola. Fijaos qué prodigio, fijaos qué cuadro, o sea, qué bonito. O sea, no puede ser un cuadro más bonito. Fijaos estas levitas, el rojo, el mohicano que está ahí delante, la composición. Y ese Gálvez que no mira al espectador, que está como dirigiendo sus tropas frente al enemigo. Esa pólvora que se convierte en esas gamas de azules. La verdad que es una belleza inconmensurable este cuadro. Bueno, ya vamos a hablar, estamos en Cádiz, la Cádiz irredenta, cuando José Napoleón manda cinco expediciones para pactar la independencia, la rendición de Cádiz, y Cádiz dice que no, y está ahí José I desde el puerto de Santa María mirando a Cádiz como diciendo, pero qué pasa aquí, que no puedo, de hecho se vuelve para atrás. Pero fijaos qué cuadro tan bonito, tan sereno, y a la vez la historia que atesora este cuadro, ¿no? Esa composición rectangular, esa playa con esa arena mojada que va hacia abajo, si lo veis, y luego José Napoleón que va con su guardia imperial mirando a Cádiz y reventa. Bueno, los carlistas, los grandes perdedores de la historia de España, pierden todas las guerras, hasta la que ganaron, la cuarta también la pierden. Fijaos este crepúsculo con Morella al fondo y no dice nada, simplemente un carlista con su lanza, con sus perros, pero esa fogata que acaba de hacerse para calentarse tiene como, no sé, la verdad que a los que nos gusta la pintura de Ferrer del Mar nos transmite emociones. Es que no es un pintor que se lo pinta bien, es que transmite cosas. Yo creo que quien vea este cuadro de este carlista está en la piel de este carlista que, equivocado o no, va al destierro por sus ideas, ¿eh? Nuestra guerra de Cuba, nuestra presencia en Cuba, es esta espectacular carga de caballería de la guerra grande, la guerra grande, aquí la tenemos. O bueno, que hablar del maravilloso y terrible y Geribe, en nuestro desastre de anual, en la posición de Geribe, el malagueño comandante Benítez que está allí aguantando la posición, y es el homenaje a la intendencia, los intendentes que siempre a veces son, no están tan reconocidos dentro de las guerras, son los que llevan el habituallamiento, las armas, el agua. Aquí es la subida de la Guada, como Cebollino con Liederman, y bueno, los intendentes subían por esa posición y eran ametrallados literalmente por los rifeños en la puerta. Terrible, es una imagen tremenda, pero de una calidad pictórica extraordinaria. Fijaos, hay más de 50 personajes, cada uno con una postura diferente, y transmite, por una parte, la desesperación, el horror, y cómo muchos españoles estamos ahí aguantando con esa banderita chiquitita española que está ahí arriba, esa bandera de mochila, que está ahí del regimiento Ceriñola, me parece que era. Ahí, fijaos, en estos colores tan feos como es el ocre y el marrón, cómo consigue esa gama de color hasta en las mulas, fijaos en las mulas que caen. Bueno. También pinta la Guerra Civil Española. Aquí tenemos un transmisor republicano y un requete. Estos son para, los hice para la novela de Pérez Reverte, para el libro Línea de Fuego. O los últimos grandes románticos de nuestro ejército, los que fueron a luchar en el frente más letal de la Segunda Guerra Mundial, la División Azul. Aquí tenemos la gesta de Krasnivor, una de las gestas más sobresalientes de la historia bélica mundial. Aquí estamos los españoles, nuestros jóvenes divisionarios voluntarios, que fueron a luchar por sus convicciones. Es un cuadro extraordinario, como veis. Pero también tenemos al Maquis. ¿Por qué pinta la historia de todos? Él pinta al Maquis, los que fueron al monte luchando contra el franquismo, esperando tal vez que una Segunda Guerra Mundial viniera a echarles un cable. Se pasaron en las montañas años, muchos murieron, mataron a muchos guardias civiles, robaron a muchos campesinos, no eran tampoco ningunos angelitos los del Maquis. Pero bueno, aquí tenemos un Maquis. Y tenemos al ejército español. Este cuadro se llama La Patrulla. Se lo pongo mucho a mis alumnos, siempre me dicen, los marines, los marines. Digo, de eso nada, es la Brilat de Pontevedra.
La de Pontevedra, aquí está la Vila de Pontevedra, aquí está. Como veis, es un cuadro soberbio, 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 la concepción escenográfica. Fijaos que esos soldados españoles que van como alerta. No se sabe lo que está pasando, pero no se van con miedo, con prevención, están a la espera de lo que les puede venir. Fijaos esas sombras dramáticas sobre el fondo y estos colores ocres y este paisaje único que sabe pintar Ferrer Dalmau. La verdad que es un cuadro impresionante. Por detrás tiene el nombre de todos los caídos en Afganistán. Todos están detrás apuntados. Y creo que pone, en todas las guerras estuvo la huella española, algo así pone, lo escribió Pérez Reverte. ¿Por qué atrae tanto la figura Ferrer Dalmau? ¿Qué es lo que tiene? Por un lado, el desencanto por el arte moderno. O sea, la gente está harta que le tomen el pelo. O sea, que vaya a un sitio de un hierro viejo y le ponga amanecer existencial. Pues muchas felicidades, pero yo aquí no veo nada. Por otro lado, el sistema educativo, los políticos, la historia de España, con la naftalina. O sea, hay una especie de desidia en la sociedad. Y por otro lado, esta España desvertebrada, de la nación de naciones. Bueno, en Andalucía tenemos la suerte de que es de las con Castilla, de los sitios más españoles que todavía siguen sintiendo que son tan españoles, pero yo como gallega, y pese a estar en un gobierno conservador, no os podéis imaginar, la bandera de España no se ve casi en ningún sitio. Pero bueno, es una España desvertebrada, sin valores patrióticos, y de repente este señor ve estas cosas, toda la gente, hay esperanza en sus cuadros. Y luego el rigor, porque todo lo que pinta es riguroso, es decir, al principio él se documentaba para hacer los cuadros y tardaba 6 meses en hacer un cuadro, porque tenía que estudiarse todo. Ahora ya no. Ahora tiene un equipo, tenemos el mejor experto napoleónico, Luis Orlando. El mejor experto en los tercios, David Nieves. El mejor experto en botones de las casacas. El mejor experto en Mausers. O sea, tenemos todos los expertos del mundo mundial que colaboran desinteresadamente con Augusto Ferrer Dalmau. Para que ofrezcan no solo un cuadro, también un documento, porque es un trozo de la historia de España, con rigor documental. Luego, además, la difusión extraordinaria. Nunca jamás se habían compartido los cuadros como los de Ferrer Dalmau. Nunca jamás. En la historia del arte, ninguno. Bueno, por las tecnologías, por lo que sea, pero nunca jamás. Y esta historia del arte, a nadie se le ocurrió mandar un mensaje con un cuadro de Ferrer Dalmau. Pero, en cambio, estos cuadros vuelan por las redes. Si sois asiduos a las redes, ¿os podéis imaginar? Y luego, el impacto. Este señor tiene fans. O sea, un pintor nunca tiene fans. Bueno, va por la calle, como lo conocen de cara, le paran por la calle, le tiran de la chaqueta. Y además, muy, muy entrañable que todo el mundo tiene su batallita en el bolsillo. ¿Cuándo, señor, cuándo va a pintar usted el cunete que estuvo mi padre? Sigues andando, va a un pueblo. ¿Cuándo va a pintar la entrada de los requetes en mi pueblo? ¿Qué tal? Y él nunca dice que no, que es lo peor, nunca dice que no. Dice, bueno, ya veremos. Porque él dice que tiene que vivir 500 vidas para pintar todo lo que le pide. Pero siempre piensa que lo va a pintar. Bueno, en cuanto a cómo pinta, que es quizá lo más... Bueno, aboceta poquísimo. Hace unos dibujos sintéticos. Aquí, como veis, bueno, esta es la de Goya, ¿eh? Esta es la de Goya. Mira, y pinta muy extraño, porque pinta de izquierda a derecha. Y hasta que no termina una figura entera, fijaos este francés... Fijaos, está el lomo del caballo, la alforja, todo. Y el otro sin hacer. Es una forma muy extraña que tiene de pintar. Y yo cuando lo conocí le dije, pero bueno, pero esto... Porque en las academias de arte te enseñaba a pintar de otra manera. Y me dijo una cosa muy profunda, muy profunda. Me dijo, para no mancharme. Y yo dije, bueno, para no mancharme. Pues sí, porque se acababa una parte. Ya no se manchaba. Eso fue lo que me dijo. Es la explicación de la técnica extraña. Pero bueno, aquí está. Pero, fijaos, qué barbaridad. Es que, como veis, terminadísimos. Con el rasgo, no sé cómo se llama, fallback, ¿no? Con el cobalt, fijaos, nada. Y a veces hasta parece que te sale el caballo. ¿Veis? Que el caballo parece que se sale del cuadro. Porque es de una... Hasta que no lo termina, no acaba. Fijaos este. Como veis, aboceta poquísimo. Porque luego va pintando. O sea, va construyendo los detalles con el propio óleo. Dibujo prácticamente no hay nada. En cuanto a los colores, a él le gustan los colores neutros. A él no le gusta el rojo, no le gusta el azul. Los pinta cuando no tiene otro remedio. Pero a él lo que le gusta son estas gamas de color. Además, es un mago en estas gamas de color. Esto es Barcelona, es el puerto de Barcelona, principio de siglo, fijaos. Bueno, aparte de la composición, de la perspectiva y de la línea del fondo. Estos colores neutros, o este, por ejemplo, que este es el general Álvarez de Castro, cuando lo encierran en figueras, de donde no saldría vivo, por, bueno, hicieron unas torturas terroríficas.
Pero fijaos estos colores que también tenemos aquí, en una de las cargas más bonitas jamás pintadas, que es la carga de Alcántara, la carga del río Izan, cuando los jinetes de Alcántara se sacrificaron para que, sabiendo que iban a la muerte, para darle una oportunidad que escaparan sus compatriotas. Y aquí están subiendo con esa, en esa vorágine de polvo, pintando caballos, es que es insuperable. Pintando caballo no se puede pintar mejor un caballo. Hoy no está aquí, muchas veces viene a mis conferencias don Felipe Morenés, que es un experto en caballos, bueno, y siempre además me dice, es que tiene la expresión, tiene el... Yo no puedo dar esos detalles, pero hasta dice cómo respira el caballo, cómo suda el caballo, o sea, es de una organicidad y de una naturalidad como nunca se había visto en la pintura española. Es el mejor pintor de caballos de la pintura española. Aquí tenemos este caballo de los tercios. O tenemos estos jinetes de... preciosos, Isabelino, la Guardia Real, fijaos qué cosa tan bonita. Y fijaos además, no, los caballos no tienen ni piernas, ni tienen cola, ni tienen nada, simplemente es la figura y el caballo. ¡Qué elegancia! O sea, tiene la elegancia de los mejores pintores decimonónicos, pero tiene también esa modernidad del siglo XXI. O, bueno, este maravilloso, este lancero de Sevilla, además hay que decir que es la primera vez que se pinta un lancero de Sevilla. Los lanceros de Sevilla era el destacamento que llevaba Napoleón, la guardia de José Napoleón, y nunca se había pintado. Es la primera vez, por lo cual cuando hablo del rigor documental, es que es un aporte documental también. La historia de cómo apareció este uniforme es muy bonita, pero eso no lo puedo contar. Pero fijaos qué bonito, cómo es el caballo, cómo es el lomo del animal, cómo los castaños, la gama de los castaños. Hay algunos de caballería me dicen, pinta los caballos demasiado limpios. Me dice. Pero me dice el señor Cornelés, me dice, ya, pero los caballos cuando tienen miedo sudan, y cuando sudan se les cae todo, el polvo, la arena, con lo cual ese brillo es perfectamente natural. Bueno, este es maravilloso, este es de la primera guerra de África, es precioso, precioso, este podría ser de la Croix, cualquiera de los grandes pintores de todos los tiempos, o bueno, este es una la cinco marzada, vamos con otro este. O, bueno, otros de la carga de Alcántara, esta vez la carga de Alcántara frontal. Es mucho más complicado hacer los caballos en escorzo, porque lo estás viendo de frente. Pero fijaos otra vez el dinamismo, la composición y luego esa energía que tienen estos jinetes de Alcántara. Bueno, también es un mago a la hora de captar todos los elementos atmosféricos, la niebla, el fuego, la lluvia, la pólvora. Aquí tenemos a estos carlistas ante este incendio. Pero también, bueno, que os voy a contar de la pólvora de los cañones de vuestro glorioso que tenéis en San Fernando. Pero también fijaos, por ejemplo, en las gotas de lluvia sobre el camino, estos dos carlistas con sus capas que van seguramente hacia el exilio, porque es muy romántico a la hora de pintar a los carlistas, pero fijaos la composición y cómo consigue hacer las gotas de lluvia sobre el sendero. O, en este caso, el reflejo sobre la arena mojada. Los jinetes de Arlabán, aquí los tenemos, fijaos también qué composición tan serena, tan equilibrada, y esa gama de color en el suelo, ese reflejo invertido que veis en la arena mojada. O estos jinetes cubanos, donde se ve la atmósfera tropical, ¿no? Si veis ese vaho, ese vapor del calor tropical, aquí los tenemos. O bueno, otra vez, otro de los cuadros de Alcántara del regimiento, cuando el Primo de Rivera sale de Monte Arruit y sale hacia lo que le espera. También las texturas, fijaos por ejemplo el metal. El metal es complicadísimo de pintar, complicadísimo. Y él consigue hacer estos, el hierro, el metal, en corazas, en morriones, en todo tipo de utensilios y de objetos que sean de metal. Pero también la lana, no se ve muy bien la fotografía, este es maravilloso, que es el paso de Cortés. Fijaos por ejemplo la borgoñota que llevan como lo bonito, bueno, la organicidad de la armadura sobre el caballo. O este homenaje a la Guardia Civil, servicio en despoblado, uno de los ítems de la cartilla del Duque de Ahumada. Fijaos la lana de las ovejas, el zurrón del pastor. O sea, a veces en cuadros mucho más cotidianos también muestra su excelencia técnica. O el uniforme de rayadillo, que tenemos aquí. Que yo siempre le digo a mis alumnos, es el que llevan los señores elegantes en la feria de Sevilla por las mañanas, para que sepan el tipo de tejido que es. O este que es Desembarco en Cádiz, donde se ve también la urbanicidad de las figuras, ese suelo de madera que nos lleva
hacia esa. Este es el cuadro quizá más humano que tiene él, más donde refleja más los sentimientos de la gente que llega, que está esperando, el padre con su hijo, si lo veis, el niño que va corriendo a su padre. Es un cuadro, además, los marinos siempre estaban un poco enfadados con Ferrer Dalmau porque pintaba pocas marinas, ¿eh? Pero bueno, las dos últimas yo creo que ya ha compensado con creces, ¿eh? Bueno, el concepto escenográfico, cómo articula. Es tan buen paisajista, pero ¿qué pasa? Que las figuras son tan potentes que la gente no se fija en el paisaje. Porque la gente se te va los ojos a las figuras y no se dan cuenta de que a veces 4/5 del cuadro son el paisaje, como en este. Fijaos, este, esta es la expedición de Vázquez de Coronado, qué cosa más impresionante. O este, que hablemos antes, es de mis favoritos, que este es el paso de Cortés, cuando después del incendio de Cholula, que se ve al fondo, cómo va con los tlaxcaltecas cruzando hacia Tenochtitlán. Es un cuadro maravilloso, por aquí van. Me salía el nombre de todos los armas que quieran, bueno, ya no me acuerdo ahora. Todos, incluso, bueno, y aquí la reivindicación de la evangelización, ¿eh? Aquí veis la reivindicación de la evangelización como el gran motor de la conquista de América. Es un cuadro además soberbio, fijaos ese río, cómo van los caballos hacia adelante y esa selva hacia el fondo. Bueno, esto no se puede pedir más a un cuadro. Este es Gálvez por el Mississippi, cuando él va solo con su destacamento, que va, hoy diríamos, multicultural, porque lleva mohicanos, lleva morenos, que era como se llamaban los negros allí antes, lleva norteamericanos, y va por la ciénaga del Mississippi, va avanzando hacia Pensacola. Además, es un prodigio, tanto las figuras parecen escultóricas, si os fijáis, tienen una potencia las figuras, y fijaos en esos manglares, en esos líquenes que van flotando, y cómo la atmósfera envolvente de ese vapor de agua, cómo envuelve a un Gálvez que además no mira al espectador, sino que va mirando hacia atrás, pero se convierte en el eje de la composición con esa bandera de Borgoña, que tanto nos identifica, y la bandera independentista, bueno, que luego sería la bandera americana, reivindicando la ayuda española a los norteamericanos. Este cuadro es un prodigio de composición, de figuración, de paisaje, de ambiente, incluso desde el punto de vista documental, todas las... El mohicano, incluso desde Estados Unidos, mandaron las fotografías, bueno, fotografías no, los dibujos de cómo eran los mohicanos en la época que se hizo este cuadro. La verdad que yo creo que para mí creo que es insuperable. Pero bueno, ya hablamos antes de este, maravilloso. Se llama Paz. ¿Paz? ¿Cómo se llama este cuadro? ¿Paz? ¿Alguien lo sabe? ¿Tiene un nombre así? ¿Paz en la guerra? No, ya me acuerdo de cómo se llama este cuadro. Es como la gente le llama, este es de José Napoleón, es de José Napoleón. Luego a veces él no sabe ni cómo, a veces ni se acuerda de cómo se llama. Pero es un cuadro, como veis, sereno, bien compuesto, extremadamente horizontal, pero que nos permite ver esa Cádiz irredenta, como hemos visto antes, y José Napoleón con su guardia. Bueno, los carlistas cuando van hacia el exilio, fijaos otra vez en la maravilla de componer los paisajes, las escenografías, en este caso las montañas nevadas, probablemente los Pirineos, cuando van a Francia. Y luego las boinas rojas, que son siempre estas botas cromáticas en unas composiciones con las huellas en el hielo que nos van llevando hacia ese fondo. O bueno, esto es también otra escena carlista. Además, esta la pinta muchas veces. Este puente, que es el puente de Salud, lo pinta muchísimas veces. Otra, bueno, voy a pasar un poco, los guardias civiles, tiene unos cuadros de la Guardia Civil soberbios, aquí también tenemos estos guardias civiles preguntando a los pastores, como servicio en despoblado, como dice la cartilla del Duque de Ahumada, preguntad a los pastores, lo que dice, algo así. Bueno, y esto que es el Barranco del Lobo, esto es el Barranco del Lobo, todavía no había pasado nada, pero la escenografía de lo que es el norte de África, como a través de la vegetación, del colorido, incluso de las piedras, son tal cual. Este ya sé que no es España, pero no me podía resistir, porque es un cuadro que hizo para la embajada rusa hace mucho tiempo, que es la despedida de los cosacos. Y me gusta mucho por el prodigio que tiene a la hora de componer el espacio. Fijaos en las huellas de la nieve en las lanzas de los cosacos que se van, y cómo el cosaco se despide de la hija, porque por lo visto para los cosacos la mujer es secundaria y las hijas es lo importante. Y ese tren, que nos recuerda mucho, es el doctor Zhivago, y tiene esa especie de áurea de esas
de la película, el Doctor Zhivago, y la verdad que es un cuadro maravilloso. Bueno, y este era la gran reivindicación de la farmacia militar, ¿eh? Esto es un destacamento, un pequeño, no sé si llamará destacamento esto, ¿no? Un pequeño convoy que lleva las medicinas, que lleva todo. Y fijaos en el estudio de las sombras en la guerra de África. Bueno, esto ya lo hemos visto antes. Bueno, para componer grandes escenografías no hace falta tampoco grandes paisajes. Esto es la enfermería de Bailén. Esto es la reivindicación de la sanidad militar. La sanidad militar es la sanidad más antigua casi del mundo. En la primera vez que tuvimos un pequeño hospital lo puso nuestra Isabel en la batalla de Toro, cuando era contendiente. Y en Santa Fe nos hizo un hospital de verdad. La sanidad militar fue pionera en, bueno, hasta en la División Azul, los grandes experimentos y las grandes innovaciones que nos copiaron los alemanes en la División Azul, pero las transfusiones de sangre, en el cloroformo, bueno, fuimos una potencia. Y aquí está la enfermería de Bailén, donde se ve cómo la sanidad española atiende a propios y enemigos, porque es propio de la sanidad española, cómo incluso vienen los franceses, vienen a ser atendidos, los veis aquí, y luego ese pequeño equipo quirúrgico, hoy mis alumnos dicen que es gore, porque se ve la pierna amputada ahí en el canastillo, y luego también la reivindicación de la labor del personal civil, bueno, en este caso las mujeres de Bailén, que con este calor de 40 grados, los franceses con ese uniforme de paño que se morían, y los españoles con sus camisetas de algodón y perfectamente hidratados, porque las señoras de Bailén llevaban agua continuamente para que tuvieran agua. Entonces por eso tenían que estar allí las mujeres de Bailén atendiendo en esta enfermería. Como veis, es un cuadro soberbio por los uniformes, por la ambientación, incluso ese fondo todavía con el fuego todavía dejando rescoldos. Bueno, este es también muy espectacular, se llama Voluntarios para morir. Es otro es un episodio muy emocional para los legionarios. Es cuando una posición está completamente acorralada, piden ayuda, no se la van a mandar porque no había ninguna posibilidad. Y entonces el jefe de la unidad dice, bueno, si alguien quiere ir voluntario, que vaya. Y entonces todos los legionarios dieron un paso al frente de que querían ir a ayudar. Dijeron que los que tenían familia e hijos que no fueron, y los demás fueron a morir. Por eso se llama el cuadro Voluntarios para morir, ¿eh? Y es un cuadro espectacular. No, era muy complicado porque era de noche, y entonces la única solución que hubo, se la dio Pérez Reverte, fue poner esa luz, esa explosión en la esquina para que nos iluminara la escena. Al iluminar la escena, esos uniformes ocres o verdes se convierten en una sinfonía cromática que va del verde, del dorado. Bueno, es, aunque la escena es tremenda, pero en cambio la gama cromática es extraordinaria. Y además, una cosa que aquí en primer término, lo veis, que es una cosa que yo digo, que Ferrer Dalmau se inventa un género que se llama el bodegón militar. Porque los bodegones, que es un ejercicio que hacen todos los pintores con uvas, cacharros de barro, pues este señor lo hace con objetos militares, y los hace pues con un correaje Mills, un Mauser con la cuerda de madera, lo que sea. Pero, y además, normalmente, a veces, aquí se ve muy bien, deja el primer término vacío. ¿Y es por qué? Porque Ferrer Dalmau tiene la capacidad de integrar al espectador dentro de la propia obra. Entonces, cuando veíamos los cuadros, por ejemplo, de Bailén, de Casa de la Lisal, tú veías como un patio de butacas, tú veías ahí la batalla. Pero aquí, es que estás ahí delante. Si lo habéis visto al natural, o incluso en fotografías, estás ahí viendo las caras del que se hace el torniquete, el que se está muriendo, el amigo que le está ayudando. O sea, tiene lo que es una capacidad de inmediatez con el espectador como nunca se había visto en ningún pintor de pintura militar. Nunca en España se llegó. Dicen que reportero de guerra, yo lo veo más allá, pero bueno, veo que se mediatiza tanto con el soldado que es capaz de transmitir la escena como si la estuviéramos viviendo nosotros. A veces las composiciones son más sencillas, como estos regulares. Esto es el Monte Gurugú, pero fijaos, nuestra bandera ahí a lo alto, como eje de la composición, como eje de lo que es su pintura del orgullo por la historia de España. Es un cuadro que no tiene pretensiones como otros cuadros, pero que no por ello tiene menos belleza. Y las cargas de caballería, bueno, cargas de caballería desde simplemente dos lanceros carlistas, o fijaos este, prácticamente en suspensión. Esto es una dificultad tremenda, poder pintar esto de esta manera tan orgánica, pero están prácticamente volando en el aire, el jinete carlista y el isabelino. O
algunas mucho más potentes, como la de Goya, esta que pudimos ver en Jerez, la trajimos a Jerez hace unos años, ¿os acordáis? Que es la cara de caballería más grande que ha pintado. Esta natural es de morirse, estos caballos que se te echan encima. Fijaos en la organicidad de los caballos, incluso este, el jinete francés. Fijaos en la musculatura, si os fijáis en la musculatura del caballo, en ese brillo que tiene la grupa, la verdad es que es una cosa prodigiosa, ¿eh? Aquí dirían los cursis, la dinámica del gesto. Bueno, pues la dinámica del gesto, todas las figuras de Ferragamo tienen caras reales como si estuvieran viviendo, bueno, como está viviendo aquí este. Tenemos muchas más, fijaos, está por ejemplo el cómo a través de los charcos nos lleva y cómo percibimos la potencia y la, de la oleada de la carga que se nos viene encima, eso Maracarri. O está también otra vez con la bandera española, aquí se ve prácticamente la vorágine del movimiento, o esta, la carga de Castillejos, o la meala jalifiana de la guerra del Rif, fijaos qué cosa tan espectacular, ¿eh? Y también hay cargas que no son de caballería. Este libro es de los cuadros bélicos más hermosos también jamás pintados. Esta es la batalla de San Marcial. Esta es una de las últimas victorias españolas, de las últimas de la guerra, que es un cuadro maravilloso, como veis, ¿eh? Como veis, la batalla de San Marcial. Ahí tenemos San Marcial, está ahí arriba, ¿lo veis? ¿Eh? Aquí tenemos algunos detalles del cuadro. Son soberbios cada actitud, cada uniforme, cada hombre, cada vida de cada uno de estos hombres. Estamos ahí dentro, como digo, con esa, y luego fijaos nuestra bandera de Borgoña ahí siempre, hermana. Y en concreto, ¿qué es la marca Ferragamo? Pues una técnica imbatible: dibujo, color, composición. Luego, transmitir los valores, transmitir el orgullo por la historia de España, darnos imágenes de ver los grandes que fuimos y sentirnos orgullosos de nuestros antepasados. Y sobre todo una función reivindicativa y patrimonial, porque todo esto es un legado patrimonial. Y quiero acabar con este maravilloso, maravillosa composición. Esta la pintó el día del referéndum de Cataluña. Sabéis que es la toma de Tetuán por parte de los voluntarios catalanes de Prim. Prim, en un momento dado, arenga sus tropas en catalán y les insta a que hagan un castellet, el castellet que hacen ellos, para poder trepar a la muralla. Ahí van trepando, van con la bandera española, van perfectamente ataviados con sus uniformes catalanes, con la barretina, con la alpargata, van subiendo en esa composición vertiginosa hasta llegar a la cima. Además, cuando llegan arriba y cogen los cañones de Tetuán, con esos cañones se funden en Sevilla y serán los leones de las Cortes. O sea que tenemos también esa cosa simbólica de cómo a través de las batallas, esa herencia que nos va dejando la milicia, porque sería imposible, inconcebible concebir la historia de España sin la historia de nuestras batallas, porque nos ha hecho ser lo que somos hoy, ¿eh? Y me gustó mucho este, hemos visto, ay, bueno, perdón, quería poneros este. Esto lo pintó un humorista. Si os fijáis, está haciendo lo mismo, el mismo cuadro, y pone: 1830, voluntarios catalanes hacen un cartel para izar la bandera de España en la calzada de Tetuán. Y vamos al sargento, dale. Pero como no pinten un cuadro con esto, nadie se lo va a creer. O sea, ahí está. O sea, este señor me estaba dando, lo pongo en todas las conferencias, ¿eh? Porque me parece tan gráfico, que es que esto es. Aquí lo tenemos, ¿eh? Como veis, es. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que aporta Ferragamo a los símbolos de identidad española? Primero, es el mayor creador de iconografías de toda la historia de la pintura española. El mayor, en cantidad, calidad y rigor. El mayor. Por otro lado, pinta la historia de todos. Hemos visto al Maquis, hemos visto la Guerra Civil, hemos visto carlistas, isabelinos, de todo. Porque pinta la historia de todos. Y luego, la documentación. Y la recuperación. Hay capítulos que él pinta, de los que si no los pinta él, nadie se hubiera acordado en la vida. Y luego, el gran legado que supone dar este corpus iconográfico para la posteridad. De ahora en adelante, toda la gente que le gusta, toda la gente que quiera estudiar, o si tenemos la suerte de que la vida cambie un poco, que la gente vuelva a recuperar ese orgullo, tenemos este gran legado que nos ha dejado. Porque las imágenes que pinta Ferragamo, o las imágenes de la historia de España, son iconos, son símbolos de identidad, de pertenencia, que sirven para recordarnos que somos herederos de una historia maravillosa, forjada por hombres extraordinarios, y sobre todo muestra un apasionado orgullo por nuestra historia y el sentimiento de ser español. Muchas gracias.